Muy buenos días. Muy buenas a todos. Y bienvenidos a una Somos más. Antonio Trujillo, Gamer69. Suscríbete para ver más vídeos de Minecraft y de... ¿Cómo se llama el otro juego? El... No sé, pero el Antonio tiene la cámara con focos de pájaro sobre el Tenji. Ah, sí. No, ya no. Sí, sí, pasa. ¿Sobre el Tenji? Ah, sí. No, pero es que no traigo el teléfono. Y es un pájaro precioso. Jódete que yo sí tengo un pedazo de zoom. ¡Ah, se fue! Bueno, pues ya estamos en la escuela y ya vamos a empezar a trabajar. Mirad las coloraciones otoñales que se dan aquí, son un espectáculo. Es que simplemente, este arce que está aquí es increíble, pero es que mira. Mira este. Este arce con la roca. Y si miras para allá hay un par de arbolitos así, guapos, en Taichung. Taichung es la locura, ¿eh? Esto es el paraíso, pero es que, bueno, allí detrás hay muchísimo más. Allí detrás hay mucho más, allí detrás hay mucho más. A través de este taller, si te fijas, hay mucho más y a la izquierda hay mucho más. Son como 2.000 metros cuadrados de puras joyas y virguerías. Ay, Dios mío. Tendría que pagar más por venir aquí. ¿Es el mismo arco de ayer? Mira. El que tenía sacado en tu mesa lo llevó David. Este es otro que trajo Yakata. No sé si es. Es el segundo que me dio. Ok. Y si yo termino este, Javier, ¿te ha dicho Yakata faena o algo para trabajo para hacer? Podemos buscar, sí. Voy a machos. Voy a machos. Con esa nunca te vas a equivocar. Ah, sí, esta es la de la rama rota. Como Yakata venga hoy y no haya comprado ninguna de las 12 alcobas porque hayan subido de precio, de las 12 alcobas a través de los dos olmos, me llevo el pino de 1100 en Shedaya. Y voy a dejar el arce de la Kokufu, lo voy a dejar en su sitio porque no me lo voy a llevar. ¿No te lo vas a llevar? No. No sé si no me lo llevo. Demasiada historia aquí para matarme. No sé si no me lo llevo yo. ¿Te lo quiero llevar? No, dejad en su sitio. Yo de última lo voy a buscar. No, déjame pensar porque... Muy buenas. Mirad, volviendo al tema del Coba Serrata que me pedía Alberto Russo y se sumaba la petición más gente. Aquí hay una Celcova Serrata. Esto, Javier, ¿sería un chojín pequeño o un mame grande? Porque está ahí en un poco en el término medio. Es como un pastiche. ¿Ese qué es? ¿La cinta métrica azul de Taichung del año 3 a.C.? Sí. Yo tengo, todavía, de hace 12 años. Creo que es un mame grande. ¿Verdad? Que está ahí un poco jugando... Porque está en los 10 centímetros. Ah. Está un poco ahí en el límite. Porque shojines usualmente son 12, 13 centímetros para arriba. Sí. Un poco más. Luego tenés los de 15 y después tenés los de 20. O sea, como que hay dos medias en shojines. Sí. Sí, y... porque esos ya son shojines grandotes los que hay ahí. Pero ese están los 10, así que es un... entraría en un mini. Mini grande. Mini grande. Bueno, pues tenemos aquí un mini grande y estoy seguro que lo que quería ver Alberto era el tema de cómo estaba dispuesta la ramificación de una Celcova Serrata. Yo las he visto así y las he visto luego todas saliendo del mismo punto también, que es la que yo tenía de Taichung de la otra vez que estuve aquí. Y la verdad es que es una maravilla. Ayer nos llevamos una para la subasta maravillosa y aparte tenía la coloración otoñal totalmente roja, un rojo así oscuro. Corinto, y mirad lo que os digo, esta es la de el mini grande y esto por ejemplo son shojin. ¿Veis? Mirad la diferencia de tamaño del shojin al mini, un mini aunque sea grande. Y estamos hablando de shojin que si te fijas, o si os fijáis, y lo cojo con la mano así, ¿veis? Son árboles pequeños, son árboles muy pequeñitos. Y con unos troncos insignificantes. Qué bestia, ¿eh?
Pues eso. Shohin. Y mini grande. ¿Dónde la pongo? ¿Javier? ¿Dónde la suelto? En el piso. ¿Ah? Sí, ahí abajo en la... Vale, vale. Esta es la zona de Asanuma-san, donde están los mini bonsai. Esto es, para los amantes de los mini, esto es una locura. Mirad, la suelta aquí y ahora que nos han mandado para acá, mira. Mini bonsai del día. Mirad este. Mira qué cosa. Mira qué cosa. Ah, este lo tuve yo en la mano. Este es el de... Este... Ah, no. Este... Oh, la maceta, por favor. Por favor. Tengo un colega que muere por un Kinsu, que es un Citrus, una fortuna en la Indici. Supongo que esta es una. Pero estas serán... Bueno, esta puede que no sea nada cara por el corte este que tiene aquí. A mí es que estas cosas me flipan. Y Oscar-san, mi querido Oscar-san, pues moriría. Es que mira, de verdad, es que esto es una locura. Una locura. Yo soy mega respetuoso con estas cosas y no suelo... ¡Ah! Y aquí hay otra celcoba. Y no suelo meterme donde no me llaman ni entrar en sitios así. No, esta está hecha así como una V. Esta es otra celcoba. Ah, no, esto es un olmo chino. Olmo chino. Yup, que se ve el precio. Pero... aquí el amigo Asanuma-san tiene unos... Voy a guardar el silencio, ¿vale? ¿Veis? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. Sí, no, o sea, estoy seguro de que es un tema cultural, güey. No, seguro. Pero me llama la atención porque no me ha pasado. Sí. Bueno, ayer también se levantó un viejito de nuestro lado y se fue. Y se sentó 10 filas más para adelante. Porque estaban hablando mucho. Estábamos hablando. Te digo que es algo... Sí. A mí ya me dijeron que en el metro, en el tren y eso, que no hables por teléfono, que no pongas el móvil con... A lo mejor un vídeo con audio, cosas así, que todo el mundo calla, todo el mundo silencio, una norma no escrita, pero se ve que al hombre le molestamos porque íbamos hablando y ya está. Sí, cuando vas en el tren tienes que hablar en este tono, para que no te moleste a nadie. Culturas distintas. Hombre, a mí no me gusta faltar... O sea... No faltarle, ¿no? Incomodar a nadie. Claro, pero pues sí, no sabes. No, pues pero es que íbamos teniendo una conversación normal, no íbamos vociferando, ni riendo, ni nada, íbamos charlando. No, bueno, pero en este tono, en el tren, está todo el mundo en silencio, claro. Encima el tren es medio silencioso. Sí. Es como súper molesto. Sí, pues molestamos ayer. Pues mira, mexicanos y españoles no somos los más pinches calladitos. No.